Dejó parar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Porque yo soy la de siempre, ¿eh? Pero vos no ves. Vos no sos el mismo de ayer. No, señor. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas el mismo que quise una vez. Son tus ojos dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas.
Y una sorpresita que nadie espera. Vamos a escuchar un tema que se llama Vestir los pies. No estaría nada mal que te enteraras de que existo. Me llamo Molina. Molina. Soy minerista en la tienda Montoya, la que queda en el centro de la Casa Central. Muy agradecido. Soy muy bueno haciendo esto. ¿Y sabes por qué? Gracias por preguntar. Es que no puedo descansar hasta que cada manequén esté perfecto. Vestirlos bien, yo adoro vestirlos bien. Sentir la moda y saber que hay que poner me hace feliz. Vestirlos bien, qué lindo es vestirlos bien. Deja la otra por ti, como Chanel. Seguir la moda de hoy. Yo fui en lo mío el mejor, por ejemplo, una vidriera entera de Balenciaga. Es muy difícil de hacer, o presentarles en un gran show las colecciones de Christian Dior. Hay que tener talento para decorar, y eso es crear. Yo estaba para la gente, ¿qué hace?
Déjenme hacer eso, por favor, no me grande. Ni me respondió. ¿Le recuerda algo? ¿No le recuerda? Me recuerda a Matías y bueno, me recuerda a Drácula. Porque decía esto, que mucho de lo que ocurrió en estos 20 años no hubiera sido posible sin Drácula. Qué bárbaro. Drácula 1991, Luna Park, piensa en éxito total, pero en cada función 5 lucas de gente, 5.000 personas. Lo bueno es que había un martes 3.000. Exactamente. Y hay una anécdota, subía, me acuerdo de Turi, que subía aplaudiendo y a nosotros nos hacía la cantidad con el dedo. 3.000, 4.000, 5.000, mejor de nuestra época. Es buenísimo, pero aparte la cantidad de gente que fue generó nuevos fanáticos, gente que se le animó, mirá una padilla en tetas. No tenía que decir. No se tenía que decir. Pero estamos en el capítulo de Cilián. Y el gran César Pierri. Gracias, Pierri. Yo me hice el final, por favor. Ana María Torres, Omar Calique también, por favor, un aplauso. Qué bonito la municipal de Cátedra. Hoy vemos tanto que de Valladolid. Bueno, vamos a distraer mucho. Sí. Revivamos un momento de esa hora que generó fanáticos, que hizo que muchas escuelas de comedia musical nazcan a partir de Drácula, y hoy en día estamos viendo aquellos egresados de esas comedias musicales que hoy son los artistas que vemos sobre los escenarios. Así que este año decía la criatura cumplió 20 años. 20 años. 20 años de Drácula, no se puede creer. Era imposible. 22. Esa 22, me dice él. Si lo dice ella, yo lo voy a discutir. ¡Mira, burra! Ella sabe. Recibimos en el escenario a la primera Nina Murray, cantando Soñar hasta enloquecer. Cecilia Milone. Estás junto a mi ahora, amor, ¿cuánto volverás? Estoy tan perdida, siento que la vida se tiñe de gris. Saber que no están tus besos, que voy, no te abrazaré, soñar.
Santo, Alejandra Radano, Ana Costa, cuánta gente. Qué bárbaro. Y es en esta dupla, bueno, si bien ha trabajado con Luis María Serra, con el señor Martín Bianchetti también, que está por acá, la dupla también con Ángel Mario ha dado sus frutos. Exactamente, yo creo que ni Pepe ni Ángel sabían que Drácula iba a generar esto en general. Y bueno, y el problema que tuvieron después es cómo superar Drácula. Tito Lectura, que no escatimaba gastos, agarró, puso la torta y dijo: yo te pongo más todavía. Hizo uno de los musicales más caros de la historia, que fue El Jorobado de París. No salió bien al principio. En realidad, la crítica lo mató. Qué terrible que son los críticos. Son terribles. Bueno, le hicieron pomada y no funcionó bien, pero estaba muy bien El Jorobado. Y a la gente no importa, la fue a ver, actuó bien. Pepe hizo una segunda versión así como remozada y hasta que con el correr de los años fue encontrando la vuelta y llegó al Jorobado perfecto. Qué bueno. El Jorobado perfecto. Qué buena contrariedad, ¿no? Escuchar Volaré, la voz del último, el último Quasimodo. Mirá qué lindo título. Muy bien. El último Quasimodo. Una voz maravillosa y una torta. Sí, exactamente. Recibimos en el escenario el señor Nacho Mingo.
chupándolo. No, 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 estoy comportándolo. No trajimos más, igual. No, pero está acá, tengo la botella en la cara. Porque esto es canje. No, 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 esto no, lo agarramos en la boca. Estoy sintiendo un poco de ¡pip! No, no, no. Bueno, sigamos. Hay otro capítulo que está dedicado al señor Manuel González Gil. Estamos bien de más en el emisor. Un aplauso para Manuel González Gil. Y el señor que hace esta dupla que ha dado grandes títulos. Grandes títulos a partir de la conformación en los años 80 de un grupo emblemático del teatro musical independiente, como fue el grupo Catarsis. Un grupo también que ha dejado semillas muy grandes. Estamos viendo Germán Palacios en la última versión del Loco de Asís, uno de los grandes éxitos de Manuel González Gil, pero hubo muchos más. Yo, Teresa de Jesús, Lucifer, el show de las divorciadas, Mujeres Bonitas, Revista Nacional, que es la mujer de Revista Nacional. ¿Eh? ¿Eh? Quintanilla, ahí está. Ahí tiene. Exactamente. Qué bueno. Yo la aburrí con Manuel. En serio, sí, lo asesoré en Revista Nacional. Me contaron de asesor artístico. Fue un fracaso total y nunca más, obviamente. Ellos de la divorciada, mira cuántas obras maravillosas. Me encantaría ver algo de. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Vamos a dividir un momento del Loco de Asís. Tenemos al elenco del Loco de Asís. El elenco original, ahora, de ahora. Que acaba de terminar una gira y me dijeron que está. ¿Se puede decir ese teatro? Ese. Yo soy periodista y puedo decir. Margarita Sirbu. Buenas tardes, Margarita Sirbu. Vamos a recibir al elenco del Loco de Asís, encabezado por Francisco Ruiz Barlet. ¡Música, maestro! Por ti, sacrosanto Señor Jesucristo, sean malditos todos los que con su mal ejemplo cubren de vergüenza y destruyen todo lo que tú edificaste. Continúas edificando. Yeah.
veneno para que la alegría florezca en el nombre de Dios.
El maestro se va a quedar ahí. Porque vamos a seguir con él. ¿Qué hace? Qué importante es la necesidad de tener grandes productores que se animen a esto, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, mencionamos a Daniel Lindbergh, mencionemos ahora T4F, que siga produciendo T4F, ¿no? Que dicen que no produciría más. ¡Vamos, T4F! ¡Dale, ponele! Julio Gallo, que es el dueño de esta casa. Los hermanos pensadores que están laburando en el Real Madrid. Tiene un estado de vista que produjo muchísimos musicales. Carlos Rottenberg, Pablo Conte, la actor de esta casa, que hizo también Hairspray, el joven Frankenstein, Adrián Suárez, bueno, y tantos otros, Alejandro Romare, también lo decimos a todos. Muy bien, bien. Ahora sí, ¿tenés ganas de escuchar otra cosa así? De mira, este musical, la primera versión fue en 1977. Yo no se sacaban chispas. Primera. Se sacaba chispa, Nélida Lobato, Ámbar La Fox. Segunda versión, 2001. Se sacaban chispas, pero se amaban. Sandra Guida y Alejandra Rodríguez. Tercera versión, Melania Lenoir y Natalia Cochuco. También se clase. Clase. Con Alejandra Perlusky y Melania Lenoir. No tiene clase. Las cosas ya no son como eran antes. Seguro que no, mamá. Se acabó todo. ¿Qué fue del trato? Gracias.